Tenemos como tres parámetros para ver así. Uno es esto, incorporación de gente nueva. Estamos gente nueva con un nivel de reconocimiento en la sociedad. Ese es uno de los parámetros. El otro parámetro es una importantísima participación de la mujer. Estamos casi al 50%. Sin ley de cupo. Sin ley de cupo. No hace cosa que cuando venga la ley de cupo bajemos al 30%. No, y el otro parámetro, una inserción importante, la gente del interior también. Yo creo que habiendo respetado esos tres grandes lineamientos que nos habíamos puesto antes de la conformación de la ley, y habiendo respetado algo que no hizo nadie, ir a interna partidaria. Nosotros convocamos interna, en donde se presentó una lista, bueno, se la proclamó ahí nomás, porque no puede hacer interna contra nadie. Yo no puedo pelear contra mi sombra, digamos. En donde hubieron más de una lista, como por ejemplo en Yuto, en Libertador, General San Martín, en Caimancito, en Calilegua, en Fraile Pintado, en Perico, en Palpalá, en Guacalera, no, en Tilcara no hubo interna, porque hubo una sola lista. En todos esos lugares se disputaron internas, se eligieron los candidatos por interna, porque se habían presentado más de una lista. La conformación de nuestras listas, incluyendo el consenso con los otros partidos que integran el Frente, ha quedado así. En diputados nacionales va el doctor Mario Fian, reconocido profesional de Jujuy, con una vieja militancia, digamos, una afiliación al partido hace muchísimo tiempo, una militancia en su juventud y un compromiso con el partido. Ha salido más de una vez a las carpas solidarias que nosotros hacemos, a atender durante muchos años hizo esto y ahora encabeza la lista de diputados nacionales. Una persona muy conocida en el medio, presidente del Colegio Médico. Lo sigue la doctora Cristina Fernández de Jorge, del Carmen, también una radical. Que le reconocemos con alegría su militancia, incluyéndola en un lugar respetable en la lista de diputados nacionales, una lealtad al partido reconocida. Y tercero va Ramiro Tizón, una muy buena incorporación en el marco de la alianza, viene por el Partido Socialista, así que tenemos una lista de diputados nacionales muy buena. En cuanto a diputados provinciales también, yo creo que tenemos una lista espectacular. Está Pablo Vaca, actual diputado, fue candidato a vicegobernador, reconocido diputado. Tenemos Piqui Berni, actual presidente de bloque, un militante que solo se puede hablar bien de él, porque tiene una larguísima militancia con una lealtad al partido reconocida por todos. La doctora Tati Jorge, mucha inserción social, mucha participación en las carpas solidarias, ya fue diputada, estuvo un periodo sin serlo y ahora ingresa nuevamente. Después, en cuarto lugar, Humberto López, un militante de La Quebrada, que fue diputado hace varios años, dejó de serlo, ahora ingresa nuevamente, nuevas incorporaciones a la Cámara. Después creo que viene Freddy Morales también, sobre todo en la parte de las comisiones en donde trabajó, en la Comisión de Economía, dejó una marca muy importante y renueva. Después viene la concejal Alejandra Martínez, que es de Perico, que ya le ha llegado el tiempo después de una larga trayectoria, reconocida trayectoria en Perico, de venir a representar al departamento acá en la Cámara de Diputados. Luego la sigue la profesora Susana Pantoja, que tiene goza del respeto y el afecto de todos nosotros, una reconocidísima educadora y que trabaja en el campo de la educación con un equipo muy grande. Bueno, lo conocen todo el mundo, no hace falta hablar demasiado de ello. Después viene Alberta Carretero de La Quiaca, la Pampita Carretero, actual concejal. Estuvo cerca de ser intendente también. También estuvo cerca de ser intendente, actualmente concejal, la queremos traer como diputada. Y después viene la doctora Manuela Cabello y Libertador General San Martín. Son los 10 primeros. Después hay inserción también del doctor Guzmán, del Movimiento Popular Jujeño, el doctor René Ruiz del Partido Federal. Bueno, seguiríamos así, Antonio Bona de San Pedro. Sería larga la lista. Y en concejales va Loli Nieto, de primer concejal. Loli Nieto ha dejado una muy buena imagen en esos
traumáticos 5 meses que se tuvo que desempeñar en una situación muy difícil. Sabía que había sido electo el Chuli Jorge, pero que había un problema legal que no se lo dejaba asumir. Él estaba, hizo un sacrificio muy grande por su partido, la presidente del Consejo Deliberante, asumió como intendente y luego volvió como concejal raso, digamos, hizo un esfuerzo muy grande, reconocible, hizo una muy buena gestión en esos 5 meses tan traumáticos y tan difíciles en la municipalidad. Lo sigue Marta Russo Arriola, una militante reconocida, que no fue diputada. Fue diputada, ahora va de concejal, pero fue diputada, descansó un periodo largo. Y en tercer lugar también que va a entrar José Luis Sánchez, actual presidente del Comité Capital, una persona que goza, además de mi afecto, de mi respeto político, es un tipo con militante que labura todo el día, que está todo el día con la gente, y por eso un enorme reconocimiento en todas las bases. Y la gente de los barrios nos ha pedido que lo teníamos que incluir, además nosotros lo incluimos con mucha alegría, porque es un tipo que se la merece. Así que se los ve muy seguros, de alguna manera, o muy tranquilos, si se quiere, por lo que han preparado, digamos, para estas próximas elecciones, pero particularmente por el mensaje. ¿Hay un mensaje unificado de todos ustedes? Sí. Ya que no hubo unas disputas ni negociaciones cruentas de a ver, dame 3 para mi sector, 2 para el tuyo, que termina siendo una bolsa de gato después, nosotros estuvimos de acuerdo. En realidad nosotros, esto es un paso previo, acá hay como 2 grandes conceptos. Este es un paso previo a Jujuy 2011. Ah, tan es así que nosotros estamos trabajando intensamente en un proyecto a través del Instituto de Políticas Públicas para elaborar el proyecto para la provincia que queremos en el 2011, cuando nosotros nos presentemos a esa instancia eleccionaria. Pero antes tenemos que lograr la suficiente cantidad de bancas en la legislatura, en el Consejo Deliberante, en la legislatura, para poder afianzar ese proyecto en el Consejo Deliberante, para afianzar el actual proyecto, que debemos reconocer que tenemos 3 concejales sobre 12, digamos, no son suficientes, nos hace falta más. Así que sí, estamos tranquilos, no, nuestro proyecto es un proyecto, el mensaje es unánime. Una cosa más quiero hacer resaltar. A mí me tocó ser 16 años diputado, dejé de serlo en el año 2003, ya descansé un buen tiempo, pero me ha tocado ser 16 años diputado. Yo sé lo que cuesta a la persona que ingresa a la legislatura conocer todo el funcionamiento, conocer los detalles chicos. Uno llega con mucho entusiasmo, pero se demora en aprender. Por eso nosotros entendemos que siempre tiene que haber una determinada cantidad de renovaciones con gente que traiga la experiencia. Y una cantidad también importante de inclusiones de gente nueva para ir abriendo las puertas. En este caso nosotros, sobre los 10 primeros diputados, tenemos 4 renovaciones y 6 ingresos nuevos. O sea, 4 que renuevan y 6 nuevos, que era otro de los criterios que nos habíamos dispuesto, establecer, ¿no es cierto? Sí.